El concejal delegado de Juventud, Diego López, ha presentado en San Pedro Alcántara la Batalla de los Gallos, certamen de rap que se celebrará el próximo viernes 21 de febrero a partir de las 19 horas en el Centro Cultural El Ingenio. Al acto también ha asistido el organizador y promotor y el participante Salvador Pichar. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la presencia de los medios de comunicación en esta Plaza de la Libertad en San Pedro Alcántara para hacer la presentación de una nueva edición de la Batalla de Gallos, ¿no? Y hemos querido ubicarnos en este enclave para realizar la ubicación por una sencilla razón, porque al final las Batallas de Gallos, en la mayoría de sus intervenciones, suele ser la misma calle donde los MC van tomando la iniciativa de al final de guiar a todas estas personas, a todos estos chicos que hacen arte urbano y que ahora mismo van a tener la oportunidad de llevarlo un paso más allá, ¿no? Por eso mismo, con esta presentación, además de presentar esta gran actividad, queremos también hacerlo normal, ¿no? Y atraerlo a todos los públicos. De esta manera vamos a realizar esta Batalla de Gallos de una manera novedosa dentro de la Azucarera, del Centro Cultural Azucarera, llevando allí una nueva expresión cultural, una expresión cultural urbana, llevándola un paso más allá, intentando de alguna manera acercarla a todos los públicos. Por eso mismo, antes de nada, quería presentar al promotor de esta actividad, conjuntamente con la Delegación de Juventud, como es Manuel López, un sanpedreño que se acercó a nosotros a presentar esta actividad, y Salvador Pichar, también, que será uno de los participantes en esta edición. Decir también que esto es uno de los eventos de Gijón más conocidos de este género musical, el que ha dado salida a artistas tan conocidos como, por ejemplo, Eminem, que seguro que muchos de nosotros lo conoceremos. Esta batalla de MC, para que no conozca, MC es un maestro de ceremonia, tendrán que demostrar su rima atacándolo con el símbolo de la comilla al contrincante. Yo no quiero tampoco alargarme mucho más, sino darle la enhorabuena por la organización a estas personas que me acompañan, a estos chicos, porque se van a dar cita más de 20 raperos, todos ellos de la provincia de Málaga, y vendrán para enriquecer culturalmente, como decía, la cultura urbana de San Pedro Alcántara, de Marbella y de la provincia en general. Yo, sin más, darle la palabra a Manuel López para que nos cuente un poco más en qué va a consistir toda esta actividad, y yo estoy convencido que una vez que termine también querrá decirnos unas palabras Salvador Pichar de cómo ha sido su participación en otros eventos. Muchísimas gracias a ambos. Pues la Batalla de Gallos la queríamos organizar en San Pedro Alcántara porque desde hace 5 años no se hace, y el rap es una cosa que a los adolescentes y a la mayoría de las personas les está empezando a gustar, y queremos seguir profundizando esta cultura y darle las gracias al Ayuntamiento de Marbella, porque sin ellos no se podía hacer esto posible. Es la primera vez que participo en un evento de esto y solamente espero que la gente sepa apreciar lo que nosotros queremos, el mensaje que nosotros queremos dar, porque nosotros lo que intentamos es de hacer mejor a las personas con nuestros mensajes. No, en ningún momento tenemos rap de este que habréis escuchado por ahí, de solamente basado en palabrotas y en cosas, en tonterías, ¿sabes? Eso no es lo que nosotros hacemos. Nosotros somos poetas y hacemos poesía. Y si tenéis un poco de cultura, sabréis apreciar lo que queremos mostrar el día 21 de febrero en la Azucarera. ¿Cómo yo? Pues yo empecé escuchando al Gordo Master en su inicio, que es un rapero de aquí, de Málaga. Y la verdad que me gustaba mucho el mensaje que traía sobre la calle, sobre lo que él había vivido. Yo me relacionaba con él, ¿no? Yo había vivido esas cosas y poco a poco, pues, fui intentando crear yo mi propia música, tú sabes, pareciéndome a los estilos. Al principio me parecía a los cantantes que yo escuchaba, bueno, pero poco a poco fui cogiendo mi propio estilo y fui definiendo mi mensaje. Y nada, pues muy feliz con el camino que llevo hasta ahora recorrido, y voy a seguir para adelante hasta que se oya mi voz por otras comunidades. Que seguro que vas así. Por eso decir también que el evento es totalmente gratuito el acceso, y invitar a todas las personas que quieran asistir a la Azucarera, que el aforo es limitado. El viernes 21 a partir de las 7 de la tarde estaremos todos esperando vuestra asistencia, y también, como aquí decía, ¿no?, ver un nuevo estilo cultural que yo estoy convencido que va a gustar a muchas personas.
Según ha destacado Diego López, se trata de un concurso en el que los distintos raperos irán cantando contra los adversarios para ir pasando de ronda, y ha resaltado que es muy interesante ver las habilidades y la espontaneidad de los participantes a la hora de cantar su rima, y así nos lo han demostrado en la misma Plaza de la Libertad. Improvisando con un flow perfecto dedicado a Marbella, la princesa perfecta, el flow de las estrellas. Mi flow ya viene perfecto como una aleta de Fombella, y mi mierda ya viene, hermano, porque mi flow viene a capela. Sigo estando ya en mi suela porque mi flow viene a contemplarte. Sigo teniendo este arte y vengo a estremecerte. Tengo el flow de esta gente y nadie podrá ya elevarme, porque mi flow ya viene y siempre soy sobresaliente. Mi gente ya me anima con mi gente acompañado. Ya voy de lado a lado, aunque a veces colocado. Nadie me dice nada porque no, ya pasa nada. Pero si tú me pides algo, yo te ofrezco mi escalada. Ole. Tabaco no es nada, ¿eh? Bueno, yo improvisando de la calle, mira, vengo aquí, en San Pedro me hallé. Soy de Marbella, en verdad, también, porque son dos comunidades que están juntas por valle y calle. Mira, yo traigo aquí las frases más perfectas. Estoy nervioso porque las cámaras atención me prestan. No tengo una base de ritmo dentro, por eso no me animo a rimar en este centro. Estoy trabándome un poco, no pasa nada, estoy loco. Tantas cosas que me han pasado sobre esta vida, yo al rap he invocado y al final he encontrado una salida a esas cosas que me tenían cogido.